Tu subconsciente ha sido programado desde tu nacimiento, sin que hayas podido hacer nada para evitarlo. Programado desde la más absoluta inconsciencia e ignorancia por la influencia de tus seres queridos y de todo aquello que ha ido formando parte progresivamente de tu experiencia de vida en esta realidad en tres dimensiones. Eres en definitiva heredero de un sinfín de virus en forma de órdenes y creencias que acotan tu expresión, tu potencial. Has sido programado mediante rituales sociales, tradiciones religiosas, escenas rutinarias, formas de comportamiento, bandos, creencias, complejos, temores y dudas, certezas y seguridades, banderas, grupos, ideologías, escuelas, universidades, modas y tendencias. Crees tener una personalidad propia. Confías en que eres tú el que escoges conscientemente todo el tiempo, desde cada idea que llega a tu mente, desde cada pensamiento. Pero aunque te cueste creerlo, hay mecanismos que se activan a pesar de ti. Hay entradas y salidas de información que te llevan a decidir por encima de tu propia voluntad. Existen ideas, conceptos, imágenes y deseos insuflados para que seas, actúes y respires de una forma concreta, de una manera distinta a como lo harías si pudieras escoger conscientemente. Eso te ocurre porque no estás en tu centro, aunque creas estarlo. Esa es en realidad nuestra forma de recuperar memoria, volver al centro, al estado de integración, al estado de amor. Cuando te hablo de estar en tu centro, me refiero a expresar desde el corazón, desde ese estado de presencia, desde donde no existen juicios, desde donde todo es aceptado como parte indisoluble del ser. Esa es la conciencia de amor real. Amar significa abrazar toda disociación, aceptar toda expresión, toda manifestación como parte de nosotros mismos, incluida cualquier sombra. ¿Estás convencido de que es amor lo que muchas veces expresas? ¿Estás seguro que no estás viviendo constantemente desde la disociación, desde la separación? Obsérvate y respóndete con sinceridad. Aquí nadie te está juzgando. Todos estamos en la misma, despertando y tratando de recordar quiénes somos realmente. Escucha esto. Nadie es tu enemigo, ni siquiera los que te puedan estar manipulando ahora mismo. El verdadero enemigo solo eres tú, y el estado de amnesia que no te permite recordar que no existe diferencia entre víctima y opresor. Estamos en una realidad hecha de magia, de ilusión, una magia que actúa a tu pesar con el fin de convencer a tu inconsciente de forma magistral y sutil para que éste vaya acogiendo e instalando en su disco duro miles de programaciones cuyo fin último es mantener con vida el programa informático que forma esta realidad ilusoria y limitada que muchos de nosotros ya llamamos la matriz. Un programa informático que escoge lo que debes creer, pensar y sentir. Un programa que lucha por sobrevivir. Un programa creado para mantenerte como un zombie con el fin de usar tu energía como alimento de otros, como tú haces con animales y plantas. Ya lo sabes, eligen por ti siempre que no estás en tu centro, siempre que cedes tu responsabilidad y tu atención. Es entonces cuando se introducen en tu programa de vida todas aquellas ideas que la matriz necesita que creas, que abones y despliegues usando las emociones que te impulsen a vivir y co-crear tu realidad desde allí. Eso hará que de forma inconsciente reproduzcas un mundo a imagen y semejanza de los programadores, de tus controladores, un mundo que solo a unos cuantos interesa mantener vivo, un mundo que responde al mismo paradigma de separación y limitación que se reproduce desde hace siglos y que necesitan algunas razas y energías que viven en planos paralelos al nuestro para seguir vivas a costa del ser humano. Son los dioses y demonios de la antigüedad que siempre pidieron nuestro servilismo y veneración. Son todas aquellas criaturas que, como nosotros cuando no amamos desde la integración, se perciben en estados de separación desde donde solo cabe la manipulación, desde donde solo hay espacio para víctimas o agresores. Pero ellos también son parte de ti, no lo olvides. Todo este juego lo es. Todo lo que toma conciencia desea seguir viviendo y depende de que el creador siga generando energía para ello. Tú eres el creador de tu mundo, de tu realidad. No lo dudes ni un instante. No todo lo que vive por encima de la percepción humana es agresivo al hombre. Muchas criaturas, seres y energías velan por nosotros. Presencias que se expresan desde el corazón, integrando a toda la creación en ellas.
energías y conciencias capaces de inspirar al universo todo su brillo desde lo esencial, convirtiéndose en auténticos soles. Pero incluso el sol puede quemarnos si no somos conscientes de la relación que existe entre nuestro estado de conciencia actual y todo aquello que nos envuelve e interactúa con nosotros. No hay buenos y malos, solo expresiones de ti manifestándose. Espejos ante los que escoges posicionarte. Solo podrás decidir desde la plena conciencia cuando recuperes tu poder, ese que te permite integrar, entender que no hay nada fuera de ti. Solo podrás ser tú mismo cuando comprendas que el poder es tuyo y no de otros. Cuando dejes de servir a cualquier persona, Dios, Estado, orden, ley, concepto o idea, para volver a regir y gestionar tu creación desde la responsabilidad y la sabiduría ancestral, reapropiándote de cada acto, pensamiento y deseo que tu aliento insufle. Todos y cada uno de nosotros somos dioses y monstruos, ángeles y diablos participando de este teatro, de este show en tres dimensiones. Somos al mismo tiempo programadores y programados, agresores y víctimas atrapados a un juego que puede cambiar automáticamente si decidimos activar nuestro brillo personal y empezamos a ser nosotros mismos desde la coherencia que contenemos. No tiene sentido enfadarse o enfrentarse entre nosotros. No tiene sentido cualquier acción reactiva. Es absurdo embestir a supuestos culpables. Todos somos responsables, cada uno de nosotros. Todos elegimos jugar a este juego desde donde lo estamos haciendo. Tú y solo tú eres el carcelero de tu propia vida. Escucha bien mis palabras. No serás libre hasta que no aceptes que para serlo necesitas recuperar la conciencia y empezar a abrazar el poder creador que contienes, el mismo que te permite generar la realidad que desees vivir, la que tú mismo desees experimentar. No es una utopía. Puedes hacer realidad tus sueños, pero para eso debes dejar de soñar para otros. Tal vez al oír mis palabras se dispara el miedo y la incertidumbre dentro de ti, en las profundidades de tu disco duro, donde anidan todas las programaciones que han ido generando los pilares de una percepción de la realidad que ahora se está tambaleando como consecuencia de tu propio despertar. Con el simple hecho de desear conocer quién eres realmente, ya recuperas conciencia, pero el movimiento ascendente hace que una parte de ti se aferre a las cadenas que te atan a la celda que hasta ahora has conocido. Unas cadenas que desde la limitación te dan seguridad. Al despertar, tus cimientos se derrumban y el vacío abre una brecha. Pero no temas. Desprogramarse es un proceso natural y hoy el universo entero está despertando. Yo pondré mi grano de arena aquí para ayudarte, si así lo deseas. La reprogramación consciente es una forma intuitiva de activar e impulsar tu propio despertar, reprogramando parte de todo aquello que te impide ser tú mismo. Reparando e instalando nuevas órdenes que te impulsen a brillar desde el despertar de todo tu potencial. Nada que no desees puede ocurrirte si comprendes que siempre serás tú el creador de todo lo que vivas. Recuerda que tú mismo eres capaz de escoger lo que deseas experimentar. Siempre es tu poder, y no el que aquí me otorgues, el que decide lo que vas a vivir y a crear para ti. Yo solo soy un medio que tú mismo has creado para llegar a tu ser esencial. Aunque lo hayas olvidado, fuiste tú el que eligió pasar aquí en la Tierra cada una de las experiencias que te acompañan en tu transitar, incluido el despertar de la amnesia que abandera el momento presente. Fuiste tú el que escogió encarnar de la forma precisa en la que lo hiciste. Siempre eres tú el que sigue escogiendo qué desea vivir cada día. Nadie te obliga a vivir lo que no deseas. Si lo haces, es porque algo de ti lo acepta, lo consiente. No lo dudes ni un instante. Tal vez te cueste creerlo, pero es desde el inconsciente desde donde creas la realidad que forma tu día a día. Es lo que en verdad deseas vivir, si no, no lo estarías experimentando. Hazte pues responsable de tus proyecciones y genera conscientemente lo que de verdad desees vivir y experimentar ahora en la Tierra. La cuestión es si estás dispuesto o dispuesta a tomar tu responsabilidad. No olvides que también fuiste tú el que levantaste muros y generaste la coraza del ego para que no te agredieran tus propias creencias y ese juez interno que también aprendiste a proyectar afuera, contra todos los que sufren ahora la dureza que dentro de ti te infringes. Fuiste tú el que decidió cerrar el corazón para respirar el sueño de la ausencia, cuando aceptaste cada orden que te robaba la soberanía y el poder que tu ser esencial contiene. Eres tú el que opta por seguir viviendo desde el juicio, desde la percepción de separación. Eres siempre tú el que fabrica fuera todo aquello que crees que no es parte de ti. Eres tú el que se juzga, culpa y castiga. Nadie más que tú. Tus padres ya eran portadores del virus de la ausencia, la limitación y el miedo, y al transmitirte sus genes, proyecciones energéticas y bloqueos emocionales, te han atrapado sin saberlo a la percepción limitada de esta realidad ilusoria.
Una matriz que ha ido programando al ser potencialmente perfecto, sabio y único que eras cuando decidiste encarnar en este mundo, a través no solo de la herencia energética y genética de tu árbol consanguíneo, sino a través de cada una de las voces que confundiste como propias. Voces nacidas del mismo programa informático que genera la realidad holográfica que creemos nuestra realidad, encargadas de sustentar esta fantasía encarnada de vida. Una ilusión generada y co-creada por nuestras proyecciones ocultas desde todo aquello que vive en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. Siempre has intuido que eras alguien especial. Tu cuerpo y tu mente son templos desde los que el absoluto se manifiesta y toda limitación o división que percibes son consecuencia de cómo tu mente, programada por la matriz, decodifica la información que recibe. En este acto mágico que vamos a efectuar aquí y ahora con tu consentimiento consciente, ayudaremos a activar y reprogramar tu computadora biológica. Pero necesito tu consentimiento porque mi deseo es respetar tu voluntad y no hacer nada que tú mismo no escojas. Debes estar de acuerdo en que yo acceda a las profundidades de tu inconsciente para poder activar desde allí tus memorias internas a través de la reprogramación consciente, una nueva forma de limpieza que te ayudará a acelerar el proceso de despertar a tu ser esencial y la capacidad de adquirir conciencia que te permita llegar al lugar donde sabes gestionar todo tu potencial y brillo. Ese es mi objetivo. Los resultados serán inmediatos en algunos casos, mientras que en otros se irán manifestando poco a poco, dependiendo de la elección interna de cada uno. La reprogramación consciente no tiene base científica y es un acto artístico, intuitivo y psicomágico. Con él, solo pretendo que tu inconsciente suelte lastre, al menos una parte. Los que no quieran participar de este acto o no crean en lo que aquí expongo, pueden apagar la grabación o irse. Los que por el contrario sí deseen probar la reprogramación consciente, solo tienen que seguir adelante con la grabación, asumiendo la responsabilidad de lo que aquí ocurra. El simple hecho de seguir escuchando es suficiente para aceptar mis condiciones y dar sentido sagrado a esta acción sanadora. Tú eres soberano de todo lo que ocurra en ti. A partir de ahora, no tienes que hacer nada más que seguir mi voz de forma relajada. Ahora, baja la intensidad de la luz, siéntate de forma cómoda y deja descansar tus brazos y hombros apoyando las manos sobre las piernas. Intenta que haya el mínimo ruido posible en el lugar en el que te encuentras para que nada distraiga tu atención. No te preocupes de nada. Aunque estuvieras distraído, aunque hubiera ruido, aunque las circunstancias fueran las menos apropiadas, esta reprogramación surtiría efecto de todos modos. Solo intento facilitar el estado más apropiado. Respira lenta y profundamente. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Un aire limpio y brillante, lleno de luz. Puedes cerrar los ojos si lo deseas, o mantenerlos abiertos. Tú eliges. Imagina ahora que dentro de ti hay un punto de luz en el centro de tu cuerpo, un punto de luz que crece poco a poco hasta convertirse en un sol, tu propio sol interno. Escucha ahora los latidos de tu corazón. Permite que sea él quien piense por ti durante estos minutos. No crees resistencia a lo que tu mente genere. Déjala expresarse, pero atiende a mis palabras hasta que ella se canse. Tal vez te parezca absurdo este viaje, pero nada pierdes haciendo la prueba. No cuesta dinero, no requiere un esfuerzo. Solo unos minutos de atención y estar en ti mismo, en tu corazón, abierto, receptivo. Una parte de ti será distraída ahora, mientras tu inconsciente recibe un nuevo software que impulse tu vida. Confía en lo que dice tu corazón. Confía en el poder, en la fuerza, en todo el brillo que tienes dentro de ti. Sabes que tú has creado esto para ti. Sabes
que esto va a despertarte de la amnesia y a partir de ahora vas a brillar más que nunca para ti y para el mundo. Yo abrazo y desarrollo todo mi potencial desde el amor y la luz que contengo. Integro todas las partes de mi ser, cesando cualquier guerra interna y externa. Asumo todo mi potencial y lo desarrollo desde mi equilibrio y sabiduría. Soy consciente de todos mis actos, pensamientos y emociones. Soy consciente de todos mis actos, pensamientos y emociones. Soy consciente de todos mis actos, pensamientos y emociones. La luz y el amor resuelven todos mis conflictos. Perdono a todos y todos me perdonan. Todo lo que integra mi conciencia y mi memoria eterna es provechoso para mi evolución espiritual. Todo lo que como me nutre y me da plenitud. Mi mente es inmensa y sabia. Mi memoria mejora cada día. Aprovecho todo lo que pasa en mi vida. Y me da plenitud. Toda la memoria de la humanidad está a mi alcance. Mi memoria mejora. Sé gestionar mis emociones. Todo lo que deseo, lo consigo. Tengo el poder de materializar mis sueños. Y sueño conscientemente el mundo que late en mi corazón. Aprovecho todo lo que pasa en mi vida. Toda la memoria de la humanidad está a mi alcance. Sé gestionar mis emociones. Gozo de una salud perfecta. Lo consigo. Logro todo lo que me propongo. Mi subconsciente está lleno de luz. Mi subconsciente está lleno de luz. Mi mente transforma el mundo. El saber que descansa dentro de mí está a mi disposición. Estoy creciendo y la luz me llena. Mi conciencia es portadora de paz y amor. Soy libre, soy fuerte, soy amor y soy verdad. Mi mente transforma el mundo. La energía fluye en mí. Soy luz y vida. La luz corre por mi sangre. Mi cuerpo está purificado por la luz. Soy una fuente de felicidad, de paz y de amor. Todo mi ser es armonía. La fuerza vital me llena y no permite que en mi organismo se manifieste la enfermedad. Yo soy radiante de salud. En mí fluye la energía y la vida. Ilumino todo lo que me rodea. Soy una fuente de vida y energía. Y el universo me ama. El universo me ama. Fluye en mí. Soy luz y vida. La luz corre por mi sangre. Mi cuerpo está purificado por la luz. Soy una fuente de felicidad. Yo soy conciencia plena manifestándome desde todo mi potencial. Recibo y doy amor y abundancia a todo el universo. Amo y soy amado. En mí fluye la energía y la vida. Ilumino todo lo que me rodea. Mi mente es limpia. Estoy en paz. Y el universo me ama. Mi conciencia es libre. Mi memoria se expande. Yo soy conciencia plena manifestándome desde todo mi potencial. Recibo y doy amor y abundancia a todo el universo. Amo y soy amado. Toda la memoria ancestral de la humanidad está a mi alcance. Estoy en paz con el contenido de todas mis encarnaciones. Todo lo que abarca mi conciencia estará amplificado por la luz y el amor eterno. Estoy en paz. Todo lo que integra mi conciencia y mi memoria eterna será provechoso para mi evolución espiritual.
Toda la memoria ancestral de la humanidad está a mi alcance. Estoy en paz con el contenido de todas mis encarnaciones. Todo lo que abarca mi conciencia estará amplificado por la luz y el amor eterno. Todo lo que integra mi conciencia y mi memoria eterna será provechoso para mi evolución espiritual. Recibo sin miedo los influjos del amor universal. La totalidad de mi ser recibe luz, vida y amor. Perdono a todos y todos me perdonarán. La luz y el amor resuelve todos mis conflictos. La luz y el amor resuelven todos mis conflictos. Mi ser se llena de vida, de luz, de paz y de amor. Todo el potencial del universo actuando en mí, desde mí, en mi mundo. Yo soy el ser perfecto y pleno, manifestándome aquí y ahora, encarnando el cielo en la tierra. Siente cómo todo en ti despierta. Siente tu brillo. Siente cómo tu ADN se reprograma para brillar desde toda su memoria fractal. Tú eres yo y yo soy tú. Somos amor incondicional, perfección absoluta, conciencia manifestada en todo tiempo y lugar. El ser de luz multidimensional que ha recuperado su memoria fractal desde la cual expresa perfección e irradia. Yo activo todo lo que aquí he manifestado y a partir de ahora, cuando cuente tres, despertarás al nuevo ser que eres, brillando desde todo tu esplendor y potencial. Atiende pues a mis palabras, porque el poder que me has dado en este acto de reprogramación te será devuelto para que seas tú el maestro de tu vida. Cuando cuente tres, despertarás de toda amnesia y los mecanismos para acelerar cualquier proceso evolutivo y de recuperación de conciencia te impulsarán a ello. Eres todo el potencial del universo consciente expresando amor, luz, paz y armonía. Eres el sueño de tu corazón haciéndose realidad. Tu futuro es tuyo, tu vida es tuya, tu poder es inmenso y tu capacidad de amar es infinita. Eres todo lo que desees ser, desde el estado de conciencia plena donde nada ni nadie te puede manipular. Y ahora, desde todo el recuerdo que abraza el potencial y la integración de tu corazón, 1, 2, 3. Despierta.